la previa de la carrera, ¿cómo estamos? Ahí está bien, esto es lo más lindo. Ya lo más difícil pasó. Había que entrenar ya desde hace 4 o 5 meses atrás. Creo que el hecho de venir a la Expo es tratar de minimizar esa adrenalina que uno tiene o esas ansias que tiene por la competencia. Qué mejor que reencontrarse con amigos y bueno, con los años, lo que uno fue aprendiendo, tratar de darle una mano y a esta gente que se está decidiendo últimamente a probar esta distancia de 42 kilómetros, sacarle de una u otra manera los nervios, los miedos sobre la distancia, que si hicieron todo como se los planeó su entrenador hasta el momento, el domingo hay que disfrutarlo. Eso, mucha gente viene acá al stand de Triamax y me pregunta ahí, consejo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me recomendás? Que le diga a Cortine el top 5 de tips que tiene que tener una persona que va a debutar en la maratón. Primero y principal, seguramente que con los meses el entrenador fue planificando varias etapas, dentro de las cuales la última es la precompetitiva y la etapa general. En esas dos etapas previas a la competencia, generalmente el entrenador decide hacer testeos de entrenamiento, distancias que son para evaluar cuál es la proyección que se tiene sobre la distancia. Si uno sale a respetar esos testeos, estoy convencido que la carrera la va a disfrutar. Pero el coraje se paga en el suelo, siempre digo lo mismo. Cuando uno no respeta lo que dijeron los resultados de esas evaluaciones que tuvo previa, 10 a 1 que la puede sufrir. Creo que el maratón es hermosa, pero es muy ingrata. Es muy ingrata porque uno le tiene que dedicar entre 4 o 5 meses de entrenamiento, el que mínimo 3 meses le dedica. Por ende, te da mucha bronca si después el resultado final no es el deseado. Pero para que el resultado final sea lo más acorde al sueño que uno se planteó, es mínimamente respetar esos parámetros que se fueron dando en los testeos que se dieron. De ahí en adelante siempre está el factor sorpresa, pero que el factor sorpresa te deslumbre justamente para brindar y estar con una sonrisa a oreja cuando cruzas los 42 kilómetros. Porque la calentura que te da cuando las cosas no te salen en un maratón, tenés que esperar 4 o 5 meses y es mucha la bronca que te queda. Entonces hay que respetar lo que el entrenador planificó, lo que dijeron los testeos, y eso es en un sentido general. Creo que después los tips más particulares que se tienen que tener en cuenta, que el maratón se tiene que correr el reloj y uno mismo, no corre contra nadie. Si una persona lo pasa con un cambio de ritmo, no tiene que salir a seguirlo. No, pero yo en una carrera de 10, de 15 le gané, no puede ir adelante mío. No, vos corré al ritmo que te estipularon. Tomar hidratación en todos los puestos que se vayan presentando. Cuando ya tenés sed es tarde. No improvisar en nada, en ninguna ingesta atípica que no se haya probado durante los entrenamientos, ya sea power gel, fruta, Coca-Cola, cosas raras que ahí para personas quizás es normal, pero el que no lo probó nunca le puede caer mal. Y volvemos a lo mismo, tirar por la ventana 3 o 4 meses es una picardía. Hace ya muchos años que corres. Fuiste a los Juegos Olímpicos, fuiste campeón, ganaste 3 veces la maratón acá. ¿En dónde encontrás vos la motivación todos los días para irte de entrenamiento ahí a Mendoza, en separarte de la familia, en todo ese sacrificio que implica entrenar una maratón al alto rendimiento? Correr, creo que sin darme cuenta, pasó a ser una forma de vida. Pero creo que no hay nada más lindo que los sueños personales. Y no hay nada más lindo que ir detrás de esos sueños personales. Yo, si hoy en día tuviera que pensar por lo que significa el premio que uno puede ganar en el maratón, si lo cuantifica económicamente, es una cargada, porque desgraciadamente es una cargada el premio, pero el orgullo, eso no se compra con nada. El placer de poder disfrutar con amigos y salir a entrenar por el barrio y que te digan te vi en la tele, eso no se compra. ¿Con qué lo vas a pagar? Eso no se compra. Entonces creo que pasa mucho por ahí, en la responsabilidad y los sueños que uno tiene, que más allá de tener la cabeza bastante pintada de blanco con muchas canas, uno quiere seguir disfrutando este deporte que tantas alegrías me da. Y bueno, tanto hablamos del sueño, ¿cuál es tu sueño para el domingo? Ganarla y que mi hija esté en el otro lado de la llegada. Y seguir sumando porotos para estar en Londres en el 2012. Ojalá que se dé.